Y ahora sí, es el momento de dar la bienvenida a una artista internacional. Yo creo que de todas las que hemos tenido en After Work es la más internacional por todo lo que ha vendido, por todo lo que ha conseguido. Hoy en After Work, para hablarnos de cómo empezó Shakira, de cómo es su nueva música y sobre muchas, muchas cosas, Gloria Estefan. Bueno, pues, ¿quién nos iba a decir a nosotros, a un día de irnos de vacaciones, que de repente iba a aparecer en esta pantalla Gloria Estefan? ¡Muy buenas, Gloria! ¿Cómo estás, Jordi? ¿A dónde va de vacaciones? Pues mira, la verdad es que no sé dónde ir, porque como está la cosa así, 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 uno no puede poner la ficha en el mapa, pero un poquito de campo. Ahí que nos dé un poquito el aire, pasear a los perros, y luego ya veremos si podremos poner el pie en la playa, porque claro, entre las medidas y todo, veremos, veremos. Pero hay mucho amor, cuando hay amor, na-na-na-na-na-na, ¡qué rico! ¡Vaya! ¿Qué has visto, hombre? Que digo yo que la escuché una vez y dije, esto se me va a meter aquí en la cabecita. El nuevo single de Gloria Estefan, adelanto de Brasil 305, que va a salir en agosto. Gloria, ¿qué tal? ¿Estás contenta con esta canción, con este trabajo? Estoy muy contenta, estoy felicísima, estoy ansiosa de que escuchen el trabajo completo, pero quise que fuera esta la canción que lo lanzaba porque hay necesidad de mucha alegría y mucho amor en este momento en el mundo. Es abrumador la oscuridad y la mala noticia y todo que nos cae 24 horas al día. Yo me desconecto un poco porque te digo la verdad que ya nosotros necesitamos enfocarnos positivamente en este momento particularmente para poder atravesar lo que estamos atravesando. Y la música para mí siempre fue eso, fue una sanación muy grande. Entonces estoy muy entusiasmada de poder llevar un poco de alegría y de sonrisa, particularmente ahora en el verano, que tenemos el sol y tenemos la playa, ojalá para ti. Yo definitivamente aquí la tenemos, gracias a Dios. Pero no, quería compartir ya algo que había planeado y que había preparado por muchos años, que se fue haciendo más tarde y más tarde por diferentes razones. Primero, la pérdida de mi madre, que yo no podía cantar, te digo la verdad, ya estaba grabado el disco, quedaba mi parte, y yo no quería traer toda esta tristeza y plasmarla en un disco que iba a compartir con personas. Entonces esperé a tener esa fuerza y esa alegría de nuevo. Mi madre me ayudó mucho porque la sentí muy cerca de mí en esta grabación. Y después la pandemia, y después esto y esto, y dije, no, hasta aquí, ya, tenemos que sacar la canción y la alegría y la cosa al mundo. Gracias a Dios ya habíamos grabado en Brasil un documental completo y el video que está enfrente a un lago, Abaeté, que es muy significativo para las baianas, donde comenzó la samba en Bahía. Y esa alegría que tienen los brasileños de la vida, la música que es contagiosa, así que yo feliz de poder ofrecer esto en este momento. Hombre, súper contagiosa, porque ya te digo que es imposible no poner Cuando hay amor y no empezar a bailar. A lo mejor te puedes resistir al principio y dices, bueno, pero al final hay una que es imposible no ponerse a bailar. ¿Qué pasó a mí cuando la escuché? Porque la estaba componiendo Emilio con dos colombianos, Nicolás Tobar, muy famoso, y Andrea López, que era un intern que trabajaba con nosotros, que estaba comenzando a componer. Y yo entré en ese momento al salón y se me levantaron los brazos y empecé a hacer. Y aquí yo digo, no, espérate, esta canción la voy a grabar yo, no se la dan a nadie. Así fue. Es, si no me equivoco, una de las cuatro canciones inéditas que van a ver en este disco. Las otras van a ser grandes temas tuyos, dándole ese toque de Brasil, un sonido que aquí nos encanta. Y que ha sido complicado unirlo, una canción, un ritmo. ¿Las habéis cambiado arriba abajo? ¿Qué nos vamos a encontrar, Gloria, con esto? Más que un toque, se hicieron en Brasil con músico brasilero, arreglista brasilero. Pero buscamos canciones que iban a enganchar perfectamente y naturalmente. Cuando escuchen los arreglos que han hecho, porque hicimos también orquestrales, hay violines, es como el Brasil de los 60 y 70 de Jobim y estos grandes compositores que marcaron una pauta en la música brasileña mundialmente, y queríamos explorar ese tipo de arreglo. Entonces, Mi Tierra, Ayer, que para mí estos son como mis bebés, esas canciones son para mí, las cuidamos mucho, y yo siempre digo, si no voy a hacer algo que la gente va a decir, wow, este arreglo
o que no estén comparando, diciendo no, tenía que ser algo espectacular, y así ha sido. Y fue muy natural. Y fíjate, no grabé desde la oscuridad, porque es una canción tan gospel que se enfoca en algo tan específico que en esa no encajaba bien. Y dije, no voy a forzar nada. Yo quiero canciones que vayan, porque la idea es que las raíces africanas que compartimos Cuba y Brasil, que fue de donde surgió las raíces que nosotros tenemos en Conga y Rhythm Is Gonna Get You, mezclada con música de baile y funk, pero viene de un mismo lugar, de África. Y los esclavos que llevaron a Bahía los llevaron a Cuba, y a raíz de las influencias europeas en cada lugar fue la diferencia de sonido. Entonces, esa raíz que tenemos que nos une, que yo exploré hace años en un disco llamado Rio, que era como mi tercer disco para Sony, que grabé Lanza Perfume de Rita Lee, escribí letra en español, Baila Conmigo. Siempre he sido amante de la música brasilera. Entonces esto es como cerrar el círculo, pero ya a nivel con canciones que la gente conoce, pero vienen vestidas nuevecitas. Bueno, y de paso disfrutado. Tú lo dices, canciones que la gente conoce desde siempre. Yo a mis 43 años, Gloria, cuando hablo contigo, es imposible que no me acuerde de mi madre, que también, por desgracia, no está con nosotros, porque tu música sonaba y no paraba de sonar en casa, no paraba de sonar en España. Eres el momento en el que se reventaban las listas de éxitos, 1 millón de discos vendidos. Ahora tenemos a artistas extraplanetarios, ¿no? Con mogollón de followers y seguidores y etc. Pero esa época, ese momento, ¿cómo lo recuerdas, Gloria? Porque aquí en España es puro mi tierra, puro sonido Gloria Estefan. ¿Tú cómo lo recuerdas? Muchas gracias. Bueno, primero como un reto, porque créelo o no, a nosotros cuando hicimos el disco Mi Tierra nos dijeron que en España jamás tocarían ese disco, que no ponía música tropical, que no funcionaba en España. La diferencia que yo veo ahora es esto. Antes, en la época, como tú dices, que se compartían estos discos, todo el mundo estaba escuchando las canciones colectivamente, a través de la radio, a través de la televisión. Hoy en día, aunque hay 1 millón o 1 billón de downloads, cada uno de ese billón está solo en su casa. No es que estamos compartiéndolo a nivel de las redes, todas las redes, porque hay mucha fragmentación. Entonces es distinto. Ya no se llega a la misma cantidad de ojos y oídos que antes. Reinventado todo lo que es la música, difícil para los artistas, porque no ganan dinero componiendo o vendiendo discos, porque ya no hay algo físico que se vende, son pocos, como los vinilos que ahora están de nuevo de moda. Es distinto, pero el artista va a crear música y la música va a seguir inspirando y va a seguir llegando a nuestros corazones, y hay que buscar la nueva forma de hacerlo, y eso es lo que todo artista siempre es así. Y ojo, Gloria, porque tus pasos fueron tan firmes y tan fuertes que creaste como una escalera para que gente pudiese venir por detrás. Por ejemplo, Shakira. Tú le abriste la puerta y le dijiste, this is America, vas a triunfar, y lo hizo. Ahora cuando la ves, es que ahora la tenemos aquí nosotros, ¿sabes? Con Piqué en Barcelona, con sus niños, han cambiado mucho las cosas, pero vaya viaje, ¿no? También, ¿qué sientes cuando estos artistas hispanos han triunfado en todo el mundo? Y tú estás dando ese empujón. Me llena de felicidad porque también peleé por ellos, gracias al éxito que habíamos tenido. Yo me acuerdo un argumento muy grande con un jefe de Sony en una mesa con Shaki sentada en ese momento ahí, y ella con la cara de pánico, porque yo así con el hombre diciéndole, esto va a funcionar en inglés, este disco lo tienes que sacar, y él diciéndome, boss, si lo sacamos y falla va a ser culpa tuya, digo, y si gana va a ser culpa mía, no, digo, ella va a triunfar, está lista para el mundo, y no con 3 canciones en inglés en un disco en español, eso no, un disco en inglés va a llegar a todas partes del mundo. Bueno, y gracias a Dios así fue, porque él dice, voy a hacer lo que tú dices, pero es culpa tuya. Mira, a nosotros nos dijeron muchas personas que no, ustedes son muy americanos para los latinos, son muy latinos para los americanos, no pueden competir, esto nunca va a pasar. Y Emilio y yo, que somos un grupo así, él y yo somos un equipo de pelea, y no hay nada que nos encienda más la sangre que nos digan que no, para comprobar que sí, porque sabíamos que a la gente le iba a gustar.
Y así ha sido. Y cada vez que yo veo a un artista latino triunfar o alguien que habla español, que es parte de nosotros, y poner esa imagen en el mundo entero, pues nos llena de felicidad y de regocijo y queriendo que pase mucho más. En un aspecto, cuando yo estaba creciendo, yo veía a Feliciano, José Feliciano, veía a Carlos Santana y decía, wow, ellos son como yo, de cierta forma, esto puede pasar. Decía Nas en los años 50, que cantaba en español en la televisión y era aceptado. Y yo decía, esto va a funcionar. Me da mucha felicidad cuando veo ese éxito. Bueno, eso también hay que tener muy buen ojo. Como ojo, aunque estuviste un tiempo con ese silencio para curar el dolor, sí que es cierto que hacía mucho tiempo que no sabíamos de ti, pero es que no es que hayas estado ahí en casita ahí diciendo, bueno, ¿qué pasa el tiempo? No. Mira, aquí me han hecho una lista. Aparte de actriz, compositora, filántropa, es que has escrito dos libros que han triunfado, han ido muy bien, y aparte pusisteis un musical en marcha que un poquito contaba la historia de Miami Sound Machine, la historia tanto tuya como la de tu pareja, en fin. ¿Cómo has aprovechado el tiempo, Gloria? Claro, que parece que cuando uno no suena, no está, pero estás. Claro, a mí me da gracia. En inglés hay una frase que dice, out of sight, out of mind. Si no te están viendo en todo momento, y más ahora en las redes y todo, piensa que no estás haciendo. Yo he trabajado más en los últimos 5 años que en mi vida entera. Me he pasado viajando, apoyando el musical, apoyando los actores, enseñándoles quién era mi familia, quiénes éramos. Venía para España. Estamos trabajando, hice versiones en español de canciones que está en inglés en la obra. Se está haciendo el libro. He hecho televisión, he planificado un cine. Ahora, en mayo íbamos a hacer un show. Mi sobrina Lili, la flaca, que es una personalidad de la televisión muy grande aquí, mi hija y yo, que empezó Jada Pinkett Smith Red Table Talk. Vamos a estar 3 cubanas de 3 generaciones hablando de temas candentes. Candentes, me gusta, candentes. Ahora va a ser en agosto y septiembre que lo vamos a filmar. Ajá. En fin, todo esto ha estado dando vueltas y yo trabajando, pero no siempre se puede estar arriba de todo. Yo he tenido la dicha de tener varias oportunidades de estar en los primeros lugares de la música. Eso es muy lindo. Siempre la juventud, la música le pertenece a la juventud y tienen que sacar cosas nuevas y verse reflejados en los medios y en la televisión y en la música. Y para mí eso es lindo. La juventud, ahora lo que te voy a decir ahora, y si me ayudas, he triunfado, ya te lo digo yo. Yo ahora voy al cumpleaños de un amigo que no llega ni a los 20 y algo, muy jovencito, muy jovencico, y es muy fan tuyo, Gloria. Y me dice, oye, dile a Gloria que me felicite el cumpleaños. Y yo dije, y claro, le pregunté, pero tú, Gloria Estefan, y dice, hombre, de toda la vida, la escuchábamos en casa y a mí me encanta Everlasting Love a tope, o sea que muchas generaciones, o sea, no es que es un momento, eso ha derivado que mucha gente te quiera y te sigue escuchando. Esto lo notas, ¿no? No es una novedad, no te estoy descubriendo, claro, la fórmula. No, es que mis fans indoctrinan a sus hijos. Ellos, desde que nacen los niños, ahí están. Entonces yo tengo muchas cosas que también han salido para niños. Y yo cuando hacía conciertos, yo miraba al público y yo tenía a un bebé de 4 años hasta a un señor de 80 y pico, 90 años en el público. Y eso siempre fue un fenómeno muy lindo para mí. Y creo que me ha dado la oportunidad de seguir haciendo música y eso, de que mis fans son íntegros y son incondicional y siguen creándome nuevos fans cuando tienen bebés. Esto es fantástico. Pero oye, se llama Tomás. Si le quieres felicitar desde aquí, estamos en la entrevista. Tomás. Feliz cumpleaños, Tomás, que tengas una celebración como te mereces, aunque un poco difícil ahora, pero bueno, te envío mucho amor, mucho cariño, gracias por seguir escuchando mi música, y vienen muchos mixes de club ahora. Hombre, quiero sacar un EP antes que salga el disco con las cosas bailables, vienen muchas remezclas de Rhythm is Gonna Get You, que ahora están por salir, que estarán en los clubs, no sé, Tomás, si vas al club, estoy asumiendo. ¿Cómo se va al club? Ya te digo yo que va al club. Va al club, okay. Demasiado, va al club. Pues que lo pases lindo y te deseo mucha salud y muchas cosas lindas para este nuevo año de vida. Gloria, vamos a ir despidiendo esto, no te quiero robar mucho más tiempo, ha sido fantástico hablar contigo. Tú no sabes la cantidad de veces que yo cuando oía por la calle, bueno, vamos a ir abriendo puertas, y yo contestaba, cerrando heridas. Pues algo, vamos, que me ha acompañado toda la vida.
y qué ganas de volver a escuchar las canciones de siempre. Y si simplemente cumplen lo que ya cumple esta, cuando hay amor, que es que el cuerpo se mueva solo, está el objetivo cumplido, de verdad. Ay, gracias. Y espero que te guste y estoy loca porque lo escuches. Creo que vas a quedar muy feliz, muy sorprendido. Esa también la grabamos, Abriendo Puertas. Y lo que viene ahí de ritmo es... Abriendo Puertas en Brasil. Venga. Créeme. Y Más Allá, que estaba en ese disco también. Ayer, Mi Tierra, Con los Años que Me Quedan. Esa quedó también. 13 de agosto, Brasil 305, el nuevo disco de Gloria Estefan. Vamos a despedir, si te parece, esta entrevista, Gloria, yendo un poquito desde cuando hemos creado tanto hype y la gente está diciendo, a ver, no os mováis. Os pongo ahora el videoclip de Cuando Hay Amor y ya verás, yo de ti haría sitio en el salón de casa y te vas a poner a bailar. Gloria, un beso enorme desde Madrid, desde España. Cuando hay amor, todo puedes alcanzar. Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial. Un besito. Cuando hay amor, todo puedes alcanzar. Lo difícil se hace simple y lo más simple es especial. Cuando hay amor, tu sonrisa es habitual. Hay un algo en tu mirada que no puedes ocultar. Cuando hay amor, no ves el suelo.